Bueno, pues ya estamos aquí una tarde de hoy, tarde de 13 de noviembre. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. ¿Qué me toca hoy? ¿Eso qué es? Ah, todavía no sabemos cuál es el título de esa canción, ¿verdad? No, pero en el concurso lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar, ¿no? Pues seguramente ya tendremos un concurso averiguando a ver si nuestros telespectadores saben cuál es el título de esta canción. Que a lo mejor pues mucha gente que está en sus casas pues saben cuál es el título de la canción, que nosotros ahora mismo pues no nos acordamos de ella. Hay que ver, ¿eh? ¿Y tú que eres músico? ¿Tú que eres músico no lo sabes? No me acuerdo. No te acuerdas, ¿verdad? Bueno, ese es que hoy es martes 13. ¿Sabes que hoy es martes 13? ¿Tú eres supersticioso, Víctor? Yo no, pero tenía un amigo que era tan supersticioso que decía que no era supersticioso porque tenía mala suerte. ¿Ah, sí? Pues eso es malo. ¿Tú pasarías por debajo de una escalera? Yo sí. ¿Sí? No, yo no te tengo importa. Problema con eso. ¿Y un gato negro no te da repelús? También, un gato negro es lo más bonito que hay. Y que me perdonen los supersticiosos. ¿Y no llevaría una, no sé, una pata de conejo, yo qué sé, algo en...? Bueno, si se trata de tener algún artilugio que tú consideres que te pueda traer suerte, bien, pero no como una obsesión. No. Yo la verdad que venía para acá escuchando la radio. Venía... ¿Y qué? ¿Qué decía la radio? La radio. Había un programa, no sé dónde, en un dial, no sé cuál, pero la verdad que me reía yo solo. Y yo decía, bueno, la gente que me ve ahora por aquí, por la autovía, parado, la gente de los autocares, que sabes que siempre te ven con más, ajá, facilidad, y me vean que me estoy partiendo de risa yo solo. Ah, que te estabas tú, que te paraste solo, y tú. No, pararme detrás del tráfico. Pero yo partiéndome el culo de risa. ¿Por qué? Muy fino te ha quedado. Que estaban contando. Acerca precisamente del tema que estabas comentando. Pues cuéntame un chiste, así corriendo. Tú tienes más gracia que yo para contar los chistes. No, pero cuéntalo y después yo lo cuento. Bueno, si yo me tengo que poner a contar chistes, entonces ya malo. Yo sé reírme de ellos, pero... Pues quería ver a la gente, porque hemos salido a la calle. Mi hermana Carola ha salido esta mañana a la calle y ha preguntado por lo de martes 13. ¿Ah, sí? Se ha ido al mercadillo de Ciudad Jardín, de la avenida Gran Vía Parque, que estaba allí. ¿Dónde actúa? Bueno, ¿qué? ¿Dónde actúa martes 13? Martes 13 no. Ah. Me erró. Que hoy es martes 13, es que eres muy gracioso. Es que te tienes tu gracia subido, ¿verdad? No, que hoy es martes 13 y hemos salido a la calle para preguntar a la gente para ver si es supersticiosa. Claro. ¿Y lo habéis hecho? Lo hemos hecho. Ah, pues me gustaría ver el resultado. ¿Sí? Sí. Pues vamos a ir porque mi hermana Carola estuvo allí. Aquí es simpática mi hermana. Ah, mi tu hermana Carola me encanta. Sí, ¿verdad? Me encanta, sí. Se parece mucho a ti. No te creas. No te creas. Tiene gafas, tiene aparato dental. ¿Y la vestimenta? La vestimenta, que es más hippie, yo soy más arregladita, ¿no? ¿Has visto qué bonito? Pues está deslumbrante. Muchas gracias. Pues nada, nos vamos a ir con la encuesta del día de hoy sobre martes y 13, así que vamos allá con ella. ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿A que no lo sabéis? ¿Que no lo sabéis? Claro que se lo sabéis. Es martes y 13 y seguramente que habrá mucha gente pues que tiene cosillas así supersticiosas y hace cositas hoy que no las... que las podría hacer otro día, ¿verdad? Como no pasar debajo de una escalera, en martes no te cases ni te embarques y todas esas cosas, ¿no? Pues vamos a preguntar a la gente qué es lo que hace hoy, que es martes y 13. ¿Me acompaña? Pues vamos a hacerlo. Yo no. No. No, yo no. ¿Pero pasaría por debajo de una escalera? No, eso no. Pero vamos, eso no lo hago yo nunca. Nunca paso por una escalera, eso no. Los gatos negros también miran mucho repelús, pero otra cosa no. Yo no, yo no. Un poquito. ¿Sí, un poquito? Sí, un poquito. Pero vamos, que no soy de esa férrima, ¿me comprende? Ajá. Pienso algo, pero debajo de una escalera no paso nunca. Eso sí me da miedo. Oye, nada. Pues no. 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 Nada. Como que voy a echar la lotería ahora más. Ahora mismo. ¿O bien qué hace? A ver, 13. Yo no soy supersticiosa. Nada. Nada, nada, nada. ¿Pero pasaría por debajo de una escalera? Por una escalera y por un puente. Se hace falta, ¿no? Se hace falta. No, no, a mí me da igual. ¿No da igual? Me da lo mismo que sea martes que 13 y que 15. Es lo mismo. Yo no soy supersticiosa. Se va a una escalera y no se cae, sí. Te dice, cae, no. ¿No llevarán hoy un ajo o una pata de conejo en el bolsillo? Patas de conejo se lleva una. Pero una navaja que tiene el cacha de conejo, la cacha. Ni chispita, madre. Ni chispita. Yo no tengo supersticiones. ¿Lo pasaría por debajo de una escalera? Yo sí, claro. Yo sí. Da igual. Y veo un gato negro y si lo tengo que coger, lo cojo. Si lo tengo que acariciar, lo acaricio. No. ¿Nada? Nada, nada. ¿Pero pasaría por debajo de una escalera? No. No. ¿Nada? Nada, nada. Pues la mayoría de la gente dice que no es supersticiosa, pero que no pasarían por debajo de una escalera y si viene un gato negro...
Fu. Así que bueno, vamos a hacer ahora, pues, como que vemos otra vez el programa. ¿Te apetece, Arri? ¿Te apetece seguir viendo el programa? Sí, pues vamos a seguir viendo. Hasta ahora, adiós. De nuevo, y bueno, habéis visto lo interesante que ha sido por la encuesta esa del martes 13. La verdad que es que se aprecian de muchas cosas, porque gente dice, no, si yo no soy supersticiosa, pero debajo de una escalera no pasaban. Eso es importante. Ya se está Cuca riendo. ¿Sabéis por qué se ríe Cuca? Porque hoy va a dar otro fin de semana, otro fin de semana en cualquier hotel. Ayer estuve viendo yo de nuevo el folleto de Bazar el Regalo, y había unos hoteles, incluso en Portugal, te puedes ir hasta Portugal y Andorra. Increíble, increíble, fantástico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues directamente nos vamos con Bazar el Regalo. Así que ya sabéis, 760338 para nuestro concurso de Bazar el Regalo. No me faltéis. Vamos a ver el spot y seguimos con Cuca. Hasta ahora. Ahora en Córdoba, Bazar el Regalo, la más completa gama de electrodomésticos con precios sin competencia, las mejores marcas en artículos de homenaje y la garantía más directa. Estamos en Polígono de Granada, junto a Gasolinera. Recuerda, Bazar el Regalo te da más. Esta prenda, no quiero sin verte. Es como una condena. Muy buenas tardes. Aquí estamos ya en Bazar el Regalo. Muy buenas tardes, Víctor. Pues nada, ¿qué? ¿Tú eres supersticioso o no? Hoy no. Hoy no. Todos los demás días del año sí, pero hoy no. ¿Sí? Bueno, ¿y no te pasa nada malo y nada por el estilo? Todo lo contrario. Le comentaba a Cheri que me estaba partiendo de risa escuchando los chistes y los comentarios que hacían al respecto de este día. ¿Sí? En la radio. Me lo he pasado estupendamente. Pues yo es que he tenido un día muy chungo. Mira que no soy supersticiosa, pero es que hoy he tenido un día de esto de decir, por favor, pues ya que se acabe ya. ¿Sí? Ya somos dos. No estás malo, ¿verdad? Un día malísimo. Empecé que me he puesto en colores. ¿De acuerdo? Bueno, faltan... Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Qué bonito. Bueno, decirme algo. Que está muy mona con esa fuente. ¿Qué te han hecho? A ver si se puede formar. ¿Os gusta o no? Pues mira, María, que vamos a estar en la academia de peluquería. Hola. Uy, te no he dicho ni el número, hola, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. Sí. ¿Cómo te llamas? A ver, Vicky. ¿Qué? A ver, ¿cómo te llamas? Joaquín. Yo te voy a cambiar el sexo, vamos, rápido. Joaquín, ¿qué le parece a tus padres el regalo? Perfecto. ¿Sí? Ya están haciendo los planes para irse. ¿Cómo? Ya están haciendo los planes para irse. Ah, estupendo. ¿Y cuándo se van? No lo saben todavía. ¿Cómo que no lo saben todavía? Saben que se quieren ir. Hombre, eso es fantástico. Pero no saben dónde ir. Bueno, pues que reserven con antelación el hotel, ya sé que cuando se quieran ir... Sí, pero primero no tienen que venir aquí a por el... Bueno, vale. Primero tienen que venir aquí, recoger el vale. El vale, y luego para allá, recoger lo que es el banco hotel. Bueno, o sea, que los quieren largar un par de fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿vale, Joaquín? Ya quedaremos, Joaquín. ¿Cómo? Que ya quedaremos. Ah, vale, claro. Vale, cuando quieras. La fiesta. Y le dice a tu madre que Córdoba no vale, Córdoba capital no vale. Exactamente. ¿Vale? Para vale. Ella no, para ella no. Que se vaya a Zamora, que es preciosa. Vamos, que se suba por ahí. Venga, vamos a tirarlo, ¿vale, Joaquín? Venga, una, dos y tres. Bueno, está fenomenal. Bien. Bien, ahí, ¿eh? No. Pues venga, vamos. Una, a dos y tres. Uy. ¡Él! Joaquín, te bien. Quejarás. Te quejarás, ¿eh? Ay. Uno. Uy. ¿Ya? No, 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 ya no, hay que tirarlo. Venga. Uno, dos y tres. ¡Toma ya! Oh. ¡Ya te la has llevado! ¡Espera un momento! ¡Mamá! 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 ¡Madre, ponte! Bueno, dile a tu madre que como no se ponga el teléfono, ¡mamá! No le doy. Pues, ponte. No se lo doy, ¿eh? ¡Mamá Joaquín! ¡Madre de Joaquín! ¿Sí? ¡Mamá Joaquina! ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bien. ¡Enhorabuena!
gracias. Enhorabuena, que te vas 4 noches. ¡Ay, cuántas noches! 4 noches, las 2 de ayer y las 2 de hoy. ¿Qué? Las 2 de ayer y las 2 de hoy. Cuéntame, ¿a dónde te vas? Pues no lo sé, a un sitio donde no haga tanto frío. Bueno, ¿dónde te gustaría? Pues no sé, a Canarias. ¡A Canarias! Pues mira. ¡Uy, qué maravilla! ¿Verdad? Lo que pasa es que ya el viaje ya te lo tiene que pagar. Bueno, pues me encantaría. ¿A qué parte de Canarias? ¿A qué islita? A todas. Pues a la que sea. A Tenerife, que es precioso. Te lo recomiendo. Yo soy Las Palmas, canariona. Sí. Yo soy canariona, canariona. Me gusta más que la de Tenerife. Calla, Muya, y móntate la guagua. La guagua. Me encanta. Bueno, ya me lo pensaré. Bueno, que lo disfrutes muchísimo, ¿eh? Vale. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Ana, encantada. Que lo disfrutes mucho. Vale, gracias. ¿Le das gracias a tu niño? ¿Qué? ¿Le das gracias a tu niño? Que ya se empecé ya y también lo conseguí no parado, ¿eh? Vaya, dos seguidas. Hasta ahora. Venga, un besito, Ana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues, ¡Cuca! ¿Qué? Que sigo con lo mismo, que eres muy guapa y que trae mucha suerte. Joaquín, que no me convence, que no me convence. Cuando te los doy, si me echas piropos, pero mientras, luego ya te metes conmigo, ¿no? Bueno. Que muchísimas gracias, ¿eh? Vale. Venga, y Kelly, que tú también eres muy guapa. Muchas gracias. Eso, muchas hermana, gracias, guapetón. Y tu hermana Carola también. ¿Y qué? Tu hermana también. Mi hermana mona, ¿verdad? Hermana Carola, su hermana Carola. Mi hermana Carola es muy mona. Sí. ¿A que sí? Soy muy parecida, ¿no? Somos hijas idénticas. Son mellizas. ¿Qué? Somos mellizas. ¿Verdad? Sí, sí. Mellizas son. Un día las vamos a demostrar aquí. Venga. Bueno, Joaquín, que un besito muy grande. Hasta luego. Vale, adiós. Y que te vaya suerte. Vale. Vamos, hombre. Hasta luego. Bueno, yo creo que me hemos regalado una más, ¿no? Sí, porque con eso de que dices de lo de la mala suerte. Hoy vamos a regalar dos. O sea, vamos a poner el número de teléfono. O sea, que salga otra vez. 917-7603-38. Que vamos a dar esta otra invitación de hotel. Que salga donde quiera. Pues, eso, a ver si sale otra vez el número. Canarias también se pueden ir. Canarias, además, está viendo el DC y se van a Tenerife, a Las Palmas, que son unos hoteles divinos. Yo tengo muchos amigos. Y en Portugal también lo está viendo. Portugal, ¿en Montegordo o algo así? ¿Qué? ¿Qué parte te gustaría a ti de Portugal? ¿De Portugal? Sí. Pues Lisboa. ¿Lisboa? Lisboa. O Elvas también, para comprar toallas. El agua, vamos a comprar agua. ¿Tú que tienes novio? Sí, pues espérate, a ver si me lo he hecho ya. ¡Ay, que me voy a matar! ¿Tú no tienes novio? Pues cállate tú, que a ver si vamos a descubrir aquí lo tuyo. Lo mío. A ver si me lo descubre, que me entero yo. Pues sí. No, si al final nos vamos a ir tú y yo sola. Al final me mata. Eso estoy segura, sí, que nos vamos a pasar estupendamente. No, bueno. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Inma. ¿Inma? Sí. Uy, tú eres nueva, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 18. 18. ¿Dónde te gustaría a ti irte? Pues... me da igual. ¿Te da igual? Sí. Pues vete a Lugo, que es precioso. A Lugo. A Lugo. A Burgos. A Ourense. A cualquier sitio, me da igual. También estamos cerca. Te da igual, ¿no? ¿Cuándo te iría? ¿Cuándo te iría? ¿Qué? ¿Cuándo te iría, Inma? No sé. No sabes, ¿no? No sabe nada. Uy, estás muy apática tú, ¿eh? Está como la duquesa de Alba. Ya no sé nada, no sé nada. No sé nada. Inma, no te lo tomes a mal. ¿Qué? Que no te lo tomes a mal. Oye, actividad. Venga, musiquita para esta mujer. Venga. Vamos, vamos, Inma, por Dios, ¿eh? Sí. Hay que animarse, que ya estamos aquí. ¿A miércoles o a martes? A martes estamos ya. Ya nos pasa el lunes. ¿Tú crees en el martes 13 o no, Inma? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No sé. ¿Eres supersticiosa? Un poco. ¿Un poco? Sí. ¿Sí? Tú eres de la grasal. Así no se nos animan, ¿eh? ¿Este corta ya? Tratamos el miau. ¿El miau? Sí. ¿El miau? ¿Cuál es el miau? El miau pero negro. A ver. Esa de Cantores de Ispeli, ¿te acuerdas? ¿Eh? La canción del miau. Bueno, yo tampoco. ¿Tú la conoces, Inma? ¿Qué? ¿Tú conoces la canción? Inma, despierta. No. Cariño, que estamos aquí. Estamos en directo. Mi vida. Venga, vamos a tirar esto. Venga, con fuerza. Una. Dos y tres. Toma, Bazar. Fenómeno. Inma. ¿Qué? Fenómeno, fenómeno. Perfecto. ¿Verdad? Ya ves tú. Maravilla. Aquí. ¿Me lo tira? Fantástico. Ya tenemos el 25%. Sí. Esto es maravilloso. Muy bien. ¿Vale? Sí. ¿Vamos a poner el 50%? Claro. Ahora mismo tienes la foto del hotel. Vamos, nada, la foto del hotel donde tú quieras irte. Una. Venga. Dos. Y tres. Vámonos. Toma ya. Él.
Eso de la mala suerte hoy tú. Vamos, que hoy. Pedazo de mano que tengo yo. Exactamente, hoy. El día que se supone que él de más mala suerte es el que va a tener más suerte. Vaya, ¿eh? Yo es que soy el contrario por naturaleza, vamos, de esta de por naturaleza. Una, dos y tres. Toma ya. ¡Ea! Toma. ¡Ea! Un aplauso. No, te quejarás. ¡Ea! Te quejarás que yo no tengo mala mano, ¿eh? ¿Has visto qué suerte tengo siendo Marta y 13? ¿Cómo? Que la suerte que tengo siendo Marta y 13. Vaya, ¿eh? Para ser supersticiosa eso. ¿Qué? ¿Qué? Que todos los días le cuesta un trabajazo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Mande? ¿Abuela? ¿Tú eres la que estás partiendo de risa? Bueno, Isma, me tienes que decir a dónde te vas, ¿eh? ¿Qué? ¿A dónde te vas? Me da igual. Que no lo sé. ¿Que le da igual? ¿No te va a dar igual? Pues no te doy las invitaciones, ¿eh? Por mucho que la hayas ganado. ¿A Toledo? ¿A dónde? A Toledo. A Toledo. Toledo. Muy bonita, di que sí. Muy pero bonito, pero hace mucho frío. Es igual. ¿Tienes familia allí o qué? Yo es que no. ¿Tienes familia? ¿Qué? ¿Tienes familia en Toledo? No, no. ¿No tienes familia? No, no, no. Bueno, pues una ciudad preciosa. Pero los niños son muy feos. Es verdad, ¿eh? Es que como los niños cordobeses cuca. Bueno, eso es verdad. Los de Córdoba no? son más guapos. Son muy guapos los niños cordobeses, claro, es verdad. Sí. No, ¿tú sabes dónde hay niños muy guapos? ¿Dónde? Porque en Toledo no. En la costa valenciana. Oh, y esa sonrisa que se le pone a ella. ¿Verdad? ¿No es verdad? ¿Sí? En la costa valenciana hay niños guapísimos. ¿Y eso? Pues no sé, siempre lo ha dicho. ¿Es valenciano? Sí. Uy, por aquí. Muy bonito, muy bonito. Lo que ¡Valencia! Sería... Es la tierra valenciana. Dime, oye, dime. Aquí. Que el premio donde... ¿Aquí? Vienes aquí a PTV a recoger las extracciones, ¿vale? Ah, vale. Fenómeno. ¿Qué día? ¿Perdona? El día que tú quieras. El día que... El día que tú quieras, vienes aquí por la tarde. El día que tú quieras. Vale. Mi compañera Chelo te lo doy yo. Si vienes bueno. aquí, te lo doy yo. Y ya la tienes aquí, va a pasar el regalo que está en el polígono del Granadal a recoger tu bancotel, que me cargue el micrófono, tu bancotel para irte a donde tú quieras, Toledo para Toledo. Vale, tú haces para muchas gracias. Me pasó muy bien. ¿Es para dos personas? Para dos personas, sí, dos noches. Vale, ¿vale? Muy bien. Venga, un besote grande, Isma. Vale, venga, hasta luego. Que pase muy bien y disfrute. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Has visto? No se puede decir nunca que hay mala claro, suerte. Vamos. ¿Eh? Porque vamos, ahora todos los días la primera vez que tienes una mano y hoy las dos las has clavado. Vaya, ¿eh? ¿Puedo la otra? No. Es que esta es la pinta que me ha hecho hoy María, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pero es que después tenemos Posur. Bueno, es verdad. Que hoy vuelves Posur, así pues que bien. Después volvemos otra vez, ¿no? ¿Cuál era la canción de Posur? ¿Cuál era? Bambolea, porque mi vida yo las quiero vivir así. Bueno, ¿qué? Te abandono. Que después nos vemos. Nos vemos aquí ya, Enna. Vamos, que ya empieza a sonar los teléfonos para Exposur. Que ¿vale? Ya sabes, vamos, todo para todos los regalos allí en la Rambla, ya sabes, los autobuses todo el fin de semana. Y este domingo ya salen. Sí. Este domingo ya salen. Todos los que llamen pueden ir acompañados. Este domingo ya salen, los apuntamos. Y salen, chum. Y todo directamente para la Rambla, o sea que voy a recordar el teléfono del 957-760338. Y nada, en breve ya tenemos aquí otra vez el juego de Exposur. Y vamos, sin más rodeos, vamos a poner ya el spot de Bazar el Regalo, que lo vean todos ustedes y ya pasamos con nuestra compañera Chelo. O sea que un besito y hasta luego. Ya os busca. Ahora en Córdoba, Bazar el Regalo, la más completa gama de electrodomésticos con precios sin competencia, las mejores marcas en artículos de menaje y la garantía más directa. Estamos en Polígono de Granada, junto a Gasolinera. Recuerda, Bazar el Regalo te da más. Y arreglándome. Bueno, pues sabéis que este fin de semana está aquí Joyacor, ¿verdad? Una exposición, ole, qué bien, una exposición pues de joyas y